Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a otra emisión de Caminando Ando. Y hoy en particular, pues estoy muy contento porque nos acompaña aquí en el estudio un historiador. Él es Jesús Guzmán. Y me encantó la idea de poder platicar con él porque en algún momento se hizo cierta pausa para dejar de lado cosas que tienen con la historia. Y a veces algunos chicos, quizá tú que nos estás viendo, no sea una materia de tu agrado, pero quiero que hablemos con él para ver de qué se trata, qué hace un historiador, cómo fue que fue incursionando en este ambiente, qué le llamó la atención, pero principalmente por qué es interesante la historia. Así es que, pues, para dar comienzo a esta entrevista y para avanzar, pues bienvenido, Jesús, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, un placer estar por aquí. Y en efecto, soy historiador de larga ya trayectoria. Los años ya nos van ganando, pero el ánimo no. Perfecto, y vamos a iniciar. ¿Qué te parece justamente en algún momento de que pudieras compartirnos cuando los chicos que nos estaban viendo, cuando tú tenías más o menos esa edad, cuando estabas en secundaria, qué era lo que pensabas? Porque evidentemente yo supongo que no pasaba por tu mente dedicarte a la historia, ¿o sí, Jesús? Fíjate que es un proceso muy grato para mí el poder señalar que la historia fue como esa materia de vida. Desde la primaria, yo podría decirlo, mentiría si te dijera desde primero de primaria. Yo soy de los chavos o de los jóvenes, de los niños en ese entonces que no le tocó el jardín de niños. Okay. Entonces la educación empezaba a partir de la primaria y me acuerdo que desde cuarto año, los tres primeros años, ahí sí se me van en el recuerdo qué materias me gustaban, qué no, podían ser varias, pero desde cuarto año había un gusto especial en torno a la historia. Me emocionaban los libros de texto, he de decir que eran unos libros de texto maravillosos que no se han repetido para desgracia nuestra, y a pesar de los afanes que pudiera tener la Secretaría de Educación Pública, yo creo que esos libros han sido hasta la fecha insuperables. Me agradaba tanto en los libros de historia nacional como un libro de lecturas de lo que ahora viene a ser español, y los libros de la historia universal. Me agradaba ese juego entre el texto y la imagen, y me agradaba aprender no fechas, no cuestiones complicadas, sino aprender a pensar y aprender a viajar. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer tema que te cautivó? Digo, voy a mencionar solo alguno, quizá la independencia, la revolución. ¿Tú recuerdas qué tema fue el que te enamoró o te inquietó y quisiste saber más acerca de él? Mira, los primeros temas que me interesaron desde siempre fue nuestro pasado prehispánico y la historia de Egipto. Eran temas que me encantaban porque creo que tienen, valga la expresión, muchas similitudes en todos sentidos, y fueron centros de irradiación de cultura. Ese proceso de creación de la cultura, ese proceso de aprender estos elementos que para los jóvenes ya no son trascendentes, aprender a pensar, aprender y descubrir el conocimiento del fuego, aprender y descubrir el proceso de la agricultura. Son esos elementos fundamentales, son los elementos dadores de nuestro ser y de nuestra conciencia que han permeado hasta la fecha. Ahorita, por ejemplo, ya no nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué importancia tuvo el aprender a pensar hace miles de años? ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento del fuego hace miles de años? Y sobre todo también, ¿qué importancia tuvo el proceso del lenguaje hace miles de años? Eso es lo que verdaderamente nos transformó. Ahorita lo que tenemos, los patrones que tenemos son tecnológicos en mucha medida. Muchos pueblos se han olvidado de los patrones de la ciencia. Se van por la tecnología, pero la tecnología cambia, claro. La tecnología se mueve día a día.
el concepto básico que es el científico, ese no cambia. Y el concepto básico al que nosotros le debemos toda la ciencia es este patrón que yo te señalo ahorita del aprender el lenguaje, el conocimiento del fuego y el conocimiento, el reflexionar, la creación del pensamiento. Son factores eminentemente humanos y que se dieron hace miles, miles de años. Si el hombre, si los seres humanos tenemos a grosso modo 1 millón de años de existencia, en algunos de esos miles de años, cuando se dio ya el proceso de pensar, reflexionar, analizar y poderlo expresar, ahí empieza humanitaria. Oye, Jesús, seguimos avanzando. Cuando llegas a media superior, ¿seguía en tu mente esta inquietud? ¿Tenías pensado estudiar otra cosa? ¿Qué pasa en este momento en tu vida? Mira, digamos que en la primaria yo había sido de estos niños seleccionados para la Ruta Hidalgo, que era un buen programa, un buen estímulo. Por alguna razón no pude asistir. En la secundaria ya tenía yo bien definido que la materia que más me gustaba era la historia. No quiero presumir, indudablemente que no quiero presumir, pero era el mejor de la clase en historia. Ahí sí no había vuelta de hoja. Para el proceso de desarrollo posterior yo había pensado, yo voy a ser historiador. En ese entonces no sabías que era un historiador, bien a bien, pero decías, yo voy a estudiar historia. ¿Con qué sé cómo? ¿Cómo se le hace? ¿Quién sabe? Pero eso voy a estudiar. Motivado en cierta forma por mi papá, porque mi papá quería que acompañara yo a mi hermana a la escuela en la que ya iba, ya media superior, la vocacional. Cuando me planteó, oye, tu hermana se va muy temprano, ¿por qué no te vas con ella para seguridad de ella misma, para que se protejan entre los dos? Ah, pues sale, vámonos para allá. Yo nunca he tenido miedo a los exámenes, en lo absoluto. Hice el examen para la vocacional, me quedé, me tocó irme con ella. Ese sí era un martirio, porque era hasta la vocacional 2 allá por el Toreo. ¿Y ustedes dónde iban? Nosotros vivíamos en Portales, pero ella quería estudiar ingeniería. Sí, sí, sí. Yo lo único que me acuerdo que le dije a mi papá cuando me lo planteó, ¿te vas con tu hermana para allá? Le dije a mi hermana, oye, ¿y ahí dan historia? Sí, ah, bueno, entonces sí, no hay problema. No, fue un año terrible, terrible. Primero, por la desvelada. Yo era de estos niños de familia no desahogada, de posición social, digamos, en campesina, bueno, media hacia abajo, soy de origen campesino, y pues desde tercer año de primaria ya trabajaba, lo que ahora para muchos se les hace extraordinario, que por la cuestión de el trabajo infantil, para nosotros era algo cotidiano. Y he de decir también, con todo respeto para los comunicólogos, pedagogos y demás, nunca me sentí vejado, humillado. Más bien estoy agradecido de haber empezado a trabajar desde tan niño. Porque contribuyes a la cuestión de la mejora en el hogar, el aporte económico. Entonces, yo me iba a trabajar en la mañana y en la tarde me iba a la escuela. Era el horario maravilloso para mí. En la vocacional me toca irme a las 5:30 de la mañana para llegar a clases a las 7 de la mañana. Fue un cambio diametral. No, y estuve un año que fue terrible. No, terrible no necesariamente en lo académico, en lo escolar, porque finalmente yo creo que cuando tú pones el empeño, sea la materia que sea, te va bien. Y aquí entra otro concepto muy muy curioso. He dado clases platicando con los jóvenes que van reprobados o que reprueban alguna materia. ¿Por qué están? Es que no me gusta la materia, no me gusta tal. Pues más bien yo creo que ha de ser lo contrario.
te gusta tanto que quieres quedarte un año más en la escuela o un año más en esa clase. Son perspectivas, ¿no? Son perspectivas, ¿verdad? Digo, si me gusta tanto, bueno, si no me gustara la escuela, trataría de sacar las mejores calificaciones para decir adiós y al siguiente paso, ¿no? Oye, Jesús, seguimos avanzando. En el momento que tienes que tomar una decisión de estudiar una carrera, no sé, hace años quizá en las profesiones van cambiando, hoy por hoy, no sé, carreras como informática tuvieron su boom, mecatrónica actualmente. En ese entonces, ¿qué era lo que estaba de boga y qué te hizo cambiar a ti, o no cambiar, sino definir que efectivamente tú querías seguir estudiando lo que es historia? Mira, bueno, ya al finalizar… con todo y la cuestión de la plática con mi papá, bueno, pues vamos a tener otro diálogo. ¿Sabes qué, papá? Yo no aguanto, no me gusta. Puedo ir los 3 años sin ningún problema a la vocacional, pero lo hago sin convicción. Y no hay nada peor que hacer algo sin convicción. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar, me voy a ir a la UNAM, voy a estudiar historia. Pero mira que otro examen no es problema. Dicho y hecho, no fue problema. Me quedé en mi primera opción, en el horario que más me acomodaba para mí, el CCH Sur, de 5 a 9 de la tarde, que son 4 horas diarias de educación, son excelentes. Te forman, te estimulan, no te atiborran. Y fue ya los años de CCH, fue pensar, yo me voy para la carrera de historia. Opciones había muchas, no muchas de estas carreras novedosas que han surgido, pero sí los implementos básicos, claro. Matemáticas, biología, geografía, historia, pedagogía, filosofía, ingeniería. Yo desde el momento en el que, si en la secundaria era un gusto hacia la historia, si en la vocacional fue un reflexionar y asegurar ese gusto, y en el CCH sabía cuál era mi camino. Ya sabía cuál era mi camino, terminé el CCH y el paso inmediato a la facultad fue sin ningún problema. Claro, la llegada a la facultad ya no fue lo mismo. ¿Por qué ya no fue lo mismo? Porque descubres, y esto forma parte de un modelo educativo también, descubres que tú vas a ser historiador por convicción, quizá por estímulo de alguno de tus maestros, pero sobre todo, a pesar de todos tus maestros, a pesar de lo que te enseñaron, fechas, personajes, héroes, pero se les olvida el héroe. Malos, buenos, enemigos. Reflexionar totalmente. Ok. Y bueno, entrando en materia, ¿qué hace un historiador, Jesús? ¿A qué se dedica? Se preguntaron los chicos, ¿no? Porque evidentemente, pues uno lo ven una carrera, pues a nivel monetario, a nivel profesional, y podrían pensar que por las artes no se harían algún tipo de, en particular, de actividades. Pero ¿qué hace un historiador? ¿Qué es lo interesante de un historiador? ¿Qué es lo que busca el historiador? Esto es importante porque seguramente todos los chicos que tienen esta oportunidad de vernos, allá en tu pantalla dirás, bueno, y si me dedico a la historia, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? Etcétera, etcétera. ¿No te enfrentaste a estas problemáticas, Jesús? No, mira, te enfrentas al mundo, te enfrentas quizá al mundo laboral con temor cuando no tienes la experiencia de trabajo cotidiano. Que al final del día se da en todos los ámbitos, ¿no? Exacto. Pero yo como tenía, te digo, como desde tercero de primaria he estado trabajando, llegar al término de la carrera era nada más decidir, bueno, ahora a dónde me voy a ir a trabajar en lugar de los espacios que yo conozco habituales. Jamás me pasó por la mente el dejar de trabajar en algún momento. Sabía que las opciones eran múltiples y afortunadamente siguen siendo múltiples. A veces más fácil.
poco más complicado, pero cuando estás acostumbrado al trabajo de manera cotidiana, sabes que si no la, también te das chance de fracaso, y sabes que si no la haces en un ámbito, te pasas al otro sin mayor problema. Para mí, ¿qué hace un historiador? ¿Cuál es su proceso de elección? Uno, tiene dos caminos. Uno, dar clases. A ver, te voy a pasar este micro, por favor. Uno, dar clase. Bastante loable. Y el otro, dedicarte a la investigación, a escribir y también a dar clase. Pueden ser los dos, las dos perspectivas, que creo se dan también en todos los ámbitos, en todos los sectores. Aquí viene otro parámetro también con el que yo siempre he chocado, porque cuando tenemos deportistas espectaculares de medalla, cuando tenemos premios tales, la primera pregunta que le dicen a la persona en turno, oye, y ha sido difícil, ¿verdad? Esa es una falacia. ¿Por qué? Porque es una, nada más una manera de atraer para todo aquel, en el ámbito que sea, para todo aquel que quiere dejar huella en su labor, así sea el barrendero, así sea el zapatero, así sea el historiador, así sea el filósofo, tiene que ser algo obligatorio, algo correspondido. Yo no le pondría la palabra difícil, algo responsable, y siempre tienes que dejar cosas de lado, y dejar cosas de lado no es algo difícil, es nuestra obligación cuando queremos hacer algo bien hecho. Ese sería el punto. Me robaste la pregunta. No te iba a preguntar eso, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué satisfacciones te ha dado el desarrollo de tu profesión? Yo creo que la mayor satisfacción que me ha dado es el saber quién soy, el tener plena conciencia de cuáles son mis orígenes, a qué familia pertenezco, saber qué me ha condicionado esa familia, saber qué no me gusta de esa familia, y sobre esa base, entre lo que es mi gusto y lo que no es mi gusto, definir también cuál es mi relación hacia los demás seres humanos. Todos los seres humanos somos seres sociales, individuales, sí, pero también colectivos. Es la colectividad la que nos forma, es la colectividad la que nos marca cuáles son los lineamientos culturales a los que nos vamos a enfrentar, pero es la individualización, el proceso personal, el interés personal, lo que nos mueve a participar dentro de esa sociedad. Y la historia te da, sobre todo, una conciencia bien definida de arraigo. Esto soy, esto me tocó ser, aquí me tocó estar, así tengo que responder y así tengo que actuar, pensando siempre en el bien común, en el bien de todos los seres humanos que me rodean. Llámese familia, llámese vecinos, llámese cualquier ser humano que me rodea. El bien común es lo que marca la pauta. Cuando un retratista tiene que hacer algún trabajo, ahí estamos, es importante que ellos tienen su punto de vista. Cuando un historiador aborda un suceso, ¿no corre el riesgo de perder la objetividad? Mira, en todos lados siempre te manejas dentro de los términos de la famosa subjetividad y objetividad del autor, del escritor, del investigador. Pero hay un hecho fundamental que te marca la pauta. Seas de la tendencia que seas, tengas la política que tengas, siempre va a haber un elemento sustancial para nosotros que te va a marcar o te va a definir. A ver, dime tu postura en el momento que quieras, pero ¿dónde están las fuentes que me permiten señalar que estás en lo correcto? Ese es el punto fundamental. Para nosotros, como historiadores, tenemos que ceñirnos a lo que nos digan las fuentes. Y las fuentes en ese sentido son implacables. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son los testimonios
escritos, los testimonios orales que nos plasman las personas respecto a su vivencia cotidiana y que nos muestran y nos señalan cuál era el ser y el estar de la sociedad en un momento determinado. Yo te preguntaba esto precisamente haciendo referencia a este maravilloso libro de La versión de los vencidos. La visión de los vencidos. Porque es evidente que no es lo mismo abordar la conquista como, no sé, como español que como mexicano. Quizá las posturas cambiarían, las visiones cambiarían, ¿no? Me da esa impresión. Así es. Sí, y buena parte de la historia de México. Mira, volvemos a lo mismo. Ahí, la visión de los vencidos, por ejemplo, es un bonito modelo de cómo se puede abordar un tema desde determinada perspectiva. ¿Por qué desde determinada perspectiva? Porque lo que hizo Miguel León Portilla, él es el compilador, en ese texto fue recuperar los testimonios que los indígenas le habían dado a los españoles, a los cronistas españoles. Muchos de esos testimonios están en los libros escritos por los frailes, ya sean novohispanos o españoles, que querían recuperar el pasado indígena, que forman parte de una idea de historia, y que cuando León Portilla decide hacer ese libro, extracta todo aquello que era un testimonio indígena sobre la presencia española en nuestro país. Es un buen ejemplo de cómo, cuando tú recopilas información de muchos lados, hasta la versión que recogió el conquistador, te puede servir para contraponer sus propias fuentes. Pensemos un poco, a ver, algún ejemplo. Hernando Alvarado Tezozómoc, que fue un cronista indígena educado por los españoles, ¿qué hizo? Fue recuperar la memoria de su gente. Fray Diego Durán, que es otro fraile novohispano mestizo, recupera las fuentes indígenas de aquellos lugares en los que él vivió y da su propia interpretación. Y dice en su texto, y ellos pensaban esto, esto, esto sobre sus dioses, esto, esto sobre su vida cotidiana, esto sobre sus guerras. Él recopila todo, nosotros lo vemos como un cronista de época con educación española, pero los testimonios que él recopila traen parte de esa historia de los vencidos que a todos nos interesa saber. Y te vuelvo a decir, la mayoría de esos testimonios están en obras de cronistas novohispanos educados a la española o en obras de cronistas españoles que marcan la pauta en torno a qué queremos rescatar. Pero en ese queremos rescatar se recogen todos los testimonios de la sociedad de la época y en esos testimonios se recupera todo aquello que nos dijeron nada más los indígenas. Ya no pones la visión del fraile español, por eso el libro se llama Visión de los Vencidos, porque puede recopilarse de diferentes momentos, de diferentes fases, pero referentes nada más al elemento de cómo veían los indígenas la presencia de los españoles. Perfecto. Oye, estamos ya llegando a la recta final, pero y hay muchas preguntas todavía que tengo, pero me gustaría una que me dijeras. ¿Por qué habría que estudiar la historia? ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué es importante? Porque la historia es la que nos precisa cuáles son nuestros orígenes y es la que nos define como pueblo, como seres sociales. Todo el conocimiento es fundamental, pero la vida cambia, la vida es otra para aquellas personas que no son desarraigadas de su ser, de sus orígenes, de su interpretación del mundo. Ahí viene la otra importancia, la del lenguaje. Cuando se pierde un lenguaje, es trágico porque perdemos una interpretación del mundo. Cuando se pierde la historia, es trágico porque hacemos individuos desarraigados. Nos llega la globalización
y no tienes tú ningún escudo, ningún arma. Yo pienso, por ejemplo, en el migrante mexicano que se va a cualquier parte del mundo. Si es una persona informada y si conoce su historia, en el lugar del mundo en el que se encuentre, va a estar orgulloso y seguro de lo que hace y con los objetivos bien definidos. Cuando no tiene ese proceso de arraigo en torno a su historia, se pasa en la indefinición, porque se pasa añorando lo que vivió en su tierra, pero tampoco se atreve a integrarse en el país en el que está, y es doblemente infeliz, porque no acepta ni lo uno ni lo otro. Y al mismo tiempo rompería esta imagen mala, errónea, del mexicano con arquetipos que se han creado con el tiempo, ¿no? No todos los mexicanos son así, no todos los africanos son así, no todos los asiáticos son así, van creando estas imágenes. Obedecen sin duda a un proceso de colonización, a un modelo de interpretación que ahí sí nos la da un dominante, una persona dominante, tú eres esto. Nos marca esa tendencia, y como nos la da una persona dominante, que es la que expresa su opinión en otros lugares, nos quedamos con ese modelo. Pero también tendríamos que reflexionar en torno a cómo la historia nos marca en múltiples sentidos, desde la comida. ¿Qué comida tienes y qué te define como mexicano? Los dichos. El albur, por ejemplo. El albur. ¿Qué te marcan dentro de la idiosincrasia de un pueblo? Y sobre todo, nosotros que deberíamos de estar, esta es verdad de perogrullo, como dicen, deberíamos de estar orgullosos de nuestra historia, porque somos uno de los pueblos no solo más diversos del mundo, sino también más querendones, más apapachadores, más cotidianos, más amorosos, muy diferentes a lo frío que es el mundo sajón, a lo frío que es el mundo de culturas latinas demasiado cerradas en ese sentido y poco propensas al cambio. Aquí tenemos una gran multiplicidad de pueblos que cada uno define su ser y su estar, y curiosamente define su ser y su estar no en la tragedia, sino en la risa. No es cierto lo que dice Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Él lo decía como poeta, y como poeta le salió muy bien, pero como pensador, como filósofo, yo creo que una interpretación que todos los mexicanos deberíamos de tener es la de Samuel Ramos, en El perfil del hombre y la cultura en México. Ese señor sí era un poeta, filósofo, avezado en el ir y venir del lenguaje, y sobre todo conocedor de la historia mexicana de manera tajante. Luis, de verdad te agradezco muchísimo todo esto, todas tus aportaciones, esta plática que nos has regalado, y alguna vez lo comentamos en alguna ocasión. Me gustaría, para cerrar de manera muy breve, que me dijeras, si tuvieras la oportunidad de visitar de la historia universal a un personaje, me gustaría que me dijeras un hombre y una mujer. ¿Cuál escogerías tú de la historia universal? Muy brevemente, ¿por qué ellos? Para ya cerrar esta entrevista. Híjole, ese sí sería un… Mira, yo creo que en el ámbito conocidos, hay personas desconocidas dentro del ámbito de la historia universal. No, pero se vale para que los jóvenes despierten esta inquietud. Que son fundamentales. Yo quiero comparar en este sentido a dos mujeres. Una a Sor Juana Inés de la Cruz. Otra, un personaje, una mujer guerrerense, Vilafranco Nájera, una profesora rural que tuve la oportunidad de entrevistarla a los 96 años, que saqué un libro, Vilafranco Nájera, a pesar del olvido, un libro maravilloso, una mujer lúcida, profesora rural, lúcida, consciente, que fue un modelo, que fue una inspiración para decir, mira, no hay tiempo perdido, siempre hay algo que hacer y siempre hay algo que rescatar del olvido cotidiano. Y que seguramente luchó sus batallas desde su trinchera. Sí, desde su trinchera, indudablemente. Como mujeres, yo creo que ellas dos pudieran ser. Como dentro del lado de los hombres, yo creo que yo pondría, para mí, en lo personal, en una misma medida, a tres personajes. Okay. A Cuauhtémoc,
a Vicente Guerrero y a Zapata. ¿Cuál es el modelo? Vuelvo a decir, los orígenes nos marcan. Yo soy de origen campesino. El hecho de que estos personajes se hayan dedicado a ser campesinos, a ser luchadores sociales, a defender a su pueblo, yo creo que marca la pauta. Y completaría, porque ya de una u otra manera lo habíamos hablado algo, ¿por qué son mexicanos? ¿O por qué de estos lares? Porque estos lares son los que me corresponden, son los que me marcan y son los que me definen y son sobre todo los que me enorgullecen. Jesús, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos llegando ya a finalizar este programa. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y nos ayudan a llevar a cabo estos programas. A todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas, no te vayas, quédate con la señal de GSTV. Recuerda que de GSTV te ve aprendido. Muchas gracias, hasta pronto.